Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es lunes 6 de febrero y hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas en Burgos contra el Burgos. Son las 12 casi de la mañana y estamos en Salamanca, nos esperan 2 horas de coche para ir a Burgos. Y bueno, les invito a que vean cómo es una jornada siguiendo a la Unión Deportiva Las Palmas como visitante. Además, hoy tenemos un acompañante en este viaje que es el frío. Va a ser un frío en Burgos increíble. Así que lo primero de todo, sobre todo, es preparar el equipaje bien preparados con frío. Ahí están viendo unas mantas que tenemos preparadas y vamos, frío espectacular. Así que hay que ir bien, bien abrigado. Aquí ya tenemos todo el equipaje preparado encima de la cama. Una sudadera, por supuesto. Las camisetas de Las Palmas. Calcetín para hacer doble calcetín, muy importante para el frío. Ahí nuestra bandera de Canarias, gorros, bufandas, guantes y sobre todo, muy importante, la ropa térmica que nos va a hacer mucha, mucha falta. Y además, pues llevamos 2 mantas extras por si acaso hiciera falta ahí en la grada de Burgos del plantío, pues. Pues ya estamos del todo preparados, así que nos vamos para Burgos y nos vemos ahí ahora. Sound right, boy. Pues ya estamos aquí 2 horitas después en coche. Desde Salamanca hasta Burgos, ya estamos por aquí por las inmediaciones del plantío donde esta noche pues va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas contra el Burgos. Así que nada, ahora un paseito por la ciudad, vamos a ver la catedral y a revisar un poco aquí dónde juega Las Palmas esta noche y luego volveremos a la hora del partido. Ya estamos por aquí, por el centro de Burgos, aquí detrás mía la catedral. Así que nada, son ahora mismo las 4:30 de la tarde y hay 6 grados, así que no me quiero imaginar lo que nos espera esta noche en el plantío. Mucho, mucho, mucho frío, pero bueno, todo sea volver a Las Palmas y nada. Con la catedral aquí de fondo, ahora les dejo unas imágenes también de la catedral, pues vamos a seguir viendo qué hay por Burgos. Pues ya son las 6:30 de la tarde, más o menos. Bueno, todavía quedan 2 horas y media para el partido. Estamos por aquí, cerquita del estadio, lo ven por aquí detrás. Y a ver si hay pues, un poquito de ambiente, a pesar de que sea el lunes de fútbol. Pues aquí detrás está ya el plantío, queda 1 hora para el partido. Así que nada, vamos a ver si encontramos afición de Las Palmas, les preguntamos un poco por el partido y demás. Y pues nada, aquí ya estamos a 1 hora de empezar el partido de Las Palmas contra el Burgos.
desde la grada del plantío con toda la afición de Las Palmas aquí, pues un grado a 10 minutos de que empiece el partido y nada, pues estamos aquí esperando a que salgan ya los jugadores, ya han acabado el calentamiento y vamos a por el partido. Pues estamos aquí con uno de los aficionados que ha venido hasta Burgos, Adrián. ¿De dónde vienes, Adrián? Venimos de Cruz Arinaga, de Las Palmas, mi compañero, y venimos justamente hoy, nos levantamos tempranito a las 7 de la mañana y vamos a hacer 2 horitas, así que a disfrutar ahora. Mucho frío, ¿no? Joder, que sí hace frío. Bueno, guante, gorro, de todo. Preparado, ¿no? No pasa nada, siempre animan Las Palmas, lo que sea. Vale, ¿y cómo ves el partido y cómo crees que va a quedar? Va a ser un partido complicado, porque esta gente seguro que se va a encerrar, pero yo creo que con la alineación ofensiva que tenemos, con meter un golito y que jugamos nosotros en nuestro partido, yo creo que se puede. Pues estamos aquí con Tanausú, otro aficionado que ha venido desde Arquinagui. Me cuesta, ¿cómo ha sido el viaje de venir aquí? Hermano, soy Arquinagui, pero vivo en el País Vasco, vivo en Vitoria. Ah, sincero, hermano. Sergio. Pero yo a muerte, siempre soy abonado a día de hoy y voy a todos los partidos en la península, hermano, a todos los que puedo siempre. ¿Y el traje ese siempre lo traje? Solo siempre lo traigo, hermano, estoy todo manchado, a ver si me regalan uno. Porque el Mercadona no da para tanto. No, de verdad, hermano. Siempre lo pongo, hermano. ¿El partido hoy cómo lo ves? ¿Cómo qué crees que va a pasar? Yo creo que va a estar bastante igualado, pero la UD se la va a llevar por 1-2, hermano. 1-2. Yo creo que sí. Pues hermano, vamos por ello, disfrutar el partido. Disfrutarás. Primer minuto de partido aquí ya en Burgos. Hace que haya suerte. Tenemos falta a favor para Las Palmas, muy peligrosa. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos a toda la afición. Buscaba el balón Viera por debajo de la barrera, pero no llega la falta. Y tiro de Fabio, acaba la jugada. A peligro para Las Palmas, pero bueno, minuto 11, estamos ahí teniendo el balón y hemos tenido un par de tiros a puerta. Pues 0-0, que llegamos ya al descanso del partido. La afición visitante que, bueno, estaban apretando bastante, cantando un montón. Y bueno, un partido que, eso, como digo, 0-0, bastante igualado. Las Palmas ha tenido varios tiros, varios acercamientos también del Burgos. Y nada, mucho, mucho frío, eso sí, mucho, mucho frío. Pero bueno, cantando aquí, saltando y demás, pues entramos un poquito en calor. Así que nada, vamos a ver qué tal esa segunda parte y... Y nada, pues estamos ya en el descanso aquí con Paco. Paco, ¿de dónde vienes? De Gran Canaria. ¿Viniste hoy al partido? ¿Llevas aquí todo el fin de semana? No, vinimos en la expedición del viaje de Corte Inglés que organiza siempre. Llegamos aquí el sábado. ¿El sábado? Sí. Mucho frío en la primera parte, ¿eh? Bueno, un poquito frío, pero bueno, el partido está bien. Vamos a ver, está bien enfocado. Y bueno, 0-0 al descanso. ¿Cómo ves la segunda parte? ¿Qué se espera? Yo creo que sí, yo creo que podemos sacar aquí los 3 puntos, sí. Va por ello, gracias Paco. Venga, a ti. Pues estamos aquí con Aitami, siempre un fiel a los partidos de fuera de Las Palmas. Cuéntanos el viaje que has hecho hoy para llegar hasta aquí. Pues imagínate, salí de Gran Canaria hoy a las 2 de la mañana, llegué a Madrid a las 6:30 por ahí, esperé hasta las 7:15 que saliera, no, 8:15 que saliera la guagua de aquí a Burgos y unas 3 horitas de camino hasta llegar. Y llegué, dormí. Y estoy aquí, porque vamos. Y esta noche, o sea, ¿vuelves esta noche, vuelves mañana? Me quedo una noche aquí y vuelvo el lunes realmente. O sea, voy a Madrid mañana por la noche, pero me quedo a dormir. Ah, vale, vale. Y bueno, ya no es el primer partido que viene. ¿Cómo estás viendo al equipo hoy fuera? Bien, estoy viendo que está atacando mucho más el Burgos y haciendo un partido diferente a lo que suele hacer el Burgos. Pero de momento me está gustando, me falta más tirar de fuera del área,
sobre todo fuera del área, pero vamos a pasarse una parte. Y lo último ya, el frío, el partido que más frío has pasado estando fuera, ¿o sí, recuerda alguno peor? De momento este se lleva la palma, pero estoy bien, de momento estamos cantando, saltando y de todo, de momento estoy bien. Pues muchas gracias, tío. Ah, un placer. Pues estamos aquí con Andrés, que ha sido el que nos ha traído a esta expedición de Las Palmas. ¿Por qué has accedido a traernos a Las Palmas? A ver el partido, a este partido con este frío. Primero, porque me gusta mucho el fútbol. Excesivamente me gusta mucho el fútbol. Y porque ha sido un placer para mí traeros y disfrutar de este día con vosotros. De verdad. ¿Mucho frío? Bueno. Se puede ver por la manta, ¿no? Se puede. No, mira, estamos aquí con la manta, cortesía del amigo. Pues arranca ya esta segunda parte, vamos a ver si con Las Palmas pues consigue asaltar el estadio del plantío. ¡Ay, va de mano! Ocasión clarísima, no me ha dejado ni parar, 20 segundos tarda en Burgos en tener la primera ocasión de esta segunda parte. Vamos a ver cómo se da. Ha empezado fuerte el Burgos en esta segunda parte, apretando en su estadio y buscando esa victoria en su estadio. Tiene una falta peligrosa a Las Palmas, minuto 50 de la segunda parte. Vamos a ver. Eva Viera. Hostia, pesado, bien tirado, chaval. Qué cerquita ha pasado el larguero esa pelota, casi entra. Otra oportunidad más de falta que tiene Las Palmas en la frontal del área. Seguimos. Pues minuto 65 ya, partido muy trabado, el Burgos ha tenido algunos acercamientos y Las Palmas también alguna falta, pero bueno. Y bueno, también hay que decir que la afición del Burgos, la verdad que me está sorprendiendo, está apretando bastante y bueno, seguimos con el partido muy, muy apretado y con muchas interrupciones sobre todo, pero bueno. Las dos aficiones, la verdad que pasándoselo bien, con mucho respeto y eso, apretando tanto la afición visitante, los 100 o 150 aficionados amarillos que hay aquí ahora mismo, que están aquí detrás todos míos, y también toda la afición del Burgos animando muchísimo. Así que nada, seguimos. Minuto ya 65. Vaya ocasión acaba de tener Las Palmas. Alberto Moleiro al palo en minuto 68. Lo hemos tenido a esto. Lo hemos tenido súper cerca. Nada, seguimos, pero vamos. Qué ocasión al palo. Se paseó el balón por delante de toda la portería. Y nada, aquí seguimos. Aquí sigue toda la afición. Fuera de juego del Burgos, pero lo tiene que revisar. Han pitado un fuera de juego después del Burgos haber metido gol, pero anteriormente el árbitro ha pitado una falta en el centro del campo a favor del Burgos y han intentado sacar rápido, pero claro, están revisando si es fuera de juego la jugada, que tiene pinta de que sí, así que nada, 73, seguimos 0-0 en el marcador, pero bueno, susto del Burgos que ha metido un gol aunque ha sido un fuera de juego. Pues 0-0 ha acabado el partido ya, lo que llevo diciendo, partido muy, muy igualado, muy trabado y bueno, los dos equipos han tenido sus oportunidades, Las Palmas tuvo ahí un palo, dos faltas que pasaron más o menos cerca de la portería, pero nada, al final 0-0 y nada, Las Palmas sigue líder, dos puntos de ventaja con respecto al segundo y el Burgos que sigue en la pelea del playoff, se queda a dos puntos también de,
del playoff. Así que nada, ahora aquí a saludar y a aplaudir a los jugadores que se vienen acercando. Estamos aquí con un aficionado, ¿cómo se llama usted? Raúl. Del Burgos, ¿no? Del Burgos. De aquí, de Burgos. Sí, sí, sí. La primera pregunta que le quiero hacer, aparte del partido, es ¿qué frío hemos pasado hoy en el estadio, Al menos nosotros los canarios. Sí, bueno, no estáis acostumbrados, no. Pero había mucho más frío que hoy, ¿Sí? Sí, sí, con mucho más viento. Pues... no hace tanto frío, ¿Y el partido qué? 0-0, partido muy bueno. Atascado, pero... Sois muy buenos. Tenéis un equipazo. Hemos tenido una de arreso, pero bueno, pero tenéis un equipazo. Y usted también es un equipazo, compite muy bien y a ver si meten la cabecita ahí en playoff. Que... Pero hoy va a ser muy complicado. Ojalá, ojalá. Pero bueno, a seguir. Encantado. Estamos aquí con más afición del Burgos. ¿Cómo se llama? Opa, yo me llamo Santiago. Y bueno, ¿el partido qué tal? Partido ha sido muy embarullado, la verdad. Muy embarullado y el empate yo creo que ha sido lo más justo. Sí, yo creo que sí hemos tenido ocasiones los dos, pero... Exactamente, las dos ocasiones. El árbitro muy mal, ¿eh? ¿Qué le cuesta? Y bueno, ¿ahora qué? ¿A por el playoff? ¿O lo ven posible o no? No, de momento voy a cenar, luego ya veremos. Yo creo que vosotros este año tenéis buen equipo y yo creo que habéis demostrado que tenéis buen juego. No habéis ganado hoy, pero tenéis buen juego. Bueno pues ya solo pues os deseo que tengáis buen viaje y venga. Sí, a ver si nos quitamos este frío. Este frío de encima, venga, un abrazo. Bueno. Este es canario. Ya ves que yo estuve en Canarias en la mili. Pues ya estamos en el coche, nos esperan ahora 2 horitas de camino a Salamanca y nada, llevamos un 0-0 de Burgos, un puntito, seguimos líderes, 2 puntos por encima del segundo clasificado y bueno, eso, den un like si les han gustado cómo vivir estos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas como visitante y nada, esténse atentos por aquí que seguro que habrá más contenido y más vídeos por aquí. Un saludo. Oh!